La pandemia ha terminado. Todavía tenemos problemas con COVID, todavía estamos trabajando mucho en eso, pero la pandemia terminó. Así lo aseguró el presidente estadounidense Joe Biden durante una entrevista a CBS 60 Minutes, días después de que el director de la Organización Mundial de la Salud expresara optimismo sobre el fin de la pandemia, pero sin ser tan categórico. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. Estamos en una posición ganadora, pero ahora es el peor momento para dejar de correr. Ahora es el momento de correr más duro y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar las recompensas de todo nuestro arduo trabajo. Biden se pronunció sobre la duración de la pandemia al referirse a la economía estadounidense y específicamente sobre la tasa inflacionaria más alta en 40 años. El presidente aseguró que será más fácil controlar la inflación si la pandemia está controlada. La curva de nuevos contagios sigue bajando en Estados Unidos, con poco más de 62 mil nuevos casos en la más reciente jornada. Se estima que el 68% de los estadounidenses se encuentran inmunizados ante el virus, que ha causado al menos un millón de decesos en Estados Unidos y más de 6,5 millones de muertes en el planeta. Laura Sepúlveda, Voz de América.